Buenas noches a toda nuestra comunidad CEDINFO que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a dar inicio con las exposiciones del curso de Power BI a cargo del profesor Giancarlo Inga. Profesor, buenas noches. ¿Nos podría comentar de qué van a tratar los proyectos del día de hoy? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Maricielo? Hola, ¿qué tal, Karina? Y a todos en la comunidad. De hecho, tengo el agrado de presentar estos proyectos porque justamente los elegidos no son de la carrera de ingeniería, tipo Karina. Son de la carrera, uno es de economía y el otro de finanzas. Eso demuestra de que Power BI es para todos. O sea, no solamente nos debemos enfocar, yo soy ingeniero. Yo no soy ingeniero, así que yo no lo podría hacer. No, no, señores. Power BI es para todos. Todos tenemos indicadores. Todos tenemos lo que son semáforos, etcétera. De hecho, ahí vamos a ver bastantes técnicas conocidas que ya lo hemos visto dentro del curso, como, por ejemplo, tooltips, marcadores, entre otras cosas. Y eso nos va a ayudar. Bien, vamos a empezar con el primero. El primero creo que es el proyecto de DHL, me parece. Igual ahí me corriges si que ahí hay una pequeña distorsión de lo que veo, ¿sí? Sí, profesor. Listo. Listo. Vamos a dar inicio con el primer participante, que se llama Fabián Rojas Quirós. El proyecto lleva nombre de DHL, que estudia la carrera de finanzas en la Universidad Nacional de Costa Rica. ¿Estás listo, Fabián? Ya puedes presentar tu proyecto. Fabián, tú estás mute. ¿Estás en mute? ¿O es mi audio? Maricielo, ¿nos ayudas con el audio, por favor? Ahora sí me escucho, ¿no? Ahora sí te escucho, sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Bueno, yo elegí la compañía de DHL porque es una de las compañías que más me llama la atención a nivel logístico, ¿verdad? Aquí está la pantalla de la portada. Como podemos observar, aquí está un link que si lo quieren escanear los va a llevar directo al report para aquellos, ¿verdad? Aquí está el link de lo que es mi LinkedIn, ¿verdad? Que si vemos y le damos clic nos lleva a la página de mi perfil, lo cual creo que es bastante importante hoy en día, ¿verdad? Que las empresas tengan la información de uno a la mano, ¿verdad? A mi perfil. Y, bueno, la verdad es que he aprendido muchísimo con el curso. Aquí vemos en la portada cómo podemos mostrar, cómo hay varias técnicas, ¿verdad? De las que aprendí en el curso. Es para ocultar y mostrar la foto. Y si quieren, vamos a la página de índice, ¿verdad? Y en decir, vemos varias pestañas. Están los números de ventas, productos y customers, que es como más bien sales team. Vamos a ver las ventas. Bueno, en la primer gráfica, bueno, aquí vemos los indicadores que también se crearon desde cero. De ventas, cada uno se creó desde cero, de ventas, costos, ganancias y margen. Vemos cómo aquí en la primera gráfica nos muestra el estado, el número de ventas, las ganancias, el margen y el ranking que lleva cada uno. A la mano derecha podemos ver cómo la gráfica interactúa con el admin. Vemos, a ver, no sé, dependiendo de lo que se trate el informe o la reunión, entonces podemos ver lo que son seis, las seis regiones más importantes, ¿verdad? O los seis estados con mayor número de ventas. Y ahí se muestra, ¿verdad? Vemos cómo cambia aquí lo que es la grafiquita de aquí abajo, ¿verdad? Que también son las proyecciones. Son las ventas que ha tenido por trimestre a nivel anual. Y esto es una proyección para los próximos 3 meses. Recordemos que para las proyecciones tenemos que tener un mínimo de 2 años, ¿verdad? Para que las proyecciones sean lo más certeras posible. Ahí tenemos la previsión, que son, digamos, en este caso, es el número 1, y el límite superior y el límite inferior. En el límite superior es más o menos hasta dónde puede llegar.
y el límite inferior es lo mínimo que pueden hacer en ventas. Ok, nos devolvemos y pasamos a la página de productos. En productos, aquí lo tengo yo por año y por producto, nombre de producto. Vemos cómo interactúa el emoji, ¿verdad? Siempre es bueno tener un poco de humor de todo, de los asuntos serios, ¿verdad? Y vemos cómo interactúa, ¿verdad? Y vemos cómo se cambian aquí arriba también los indicadores, ¿verdad? Podemos producto en 2020 o podemos ponerlo en todos y basarnos solo en el nombre del producto. Por ejemplo, Bellword, Bakerword. Vemos cómo, ¿verdad? Están números rojos. Muy bien. Time Battle Tour. Están números verdes, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya nos devolvemos. Y nos vamos a cost. Aquí lo quise hacer un poco más dinámico, ¿verdad? Un poco más chistoso. Por ejemplo, aquí usé lo que son las fotos en nombres de famosos, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy aquí, vemos que está Oprah ahí, ¿verdad? Con Kate Griffin. Y aquí vemos las ventas que ha realizado ella. Y dentro de las ventas podemos ver los mejores el mejor producto vendido o los mejores tres productos vendidos. En este caso, los dos mejores vendidos en el segundo trimestre de enero fueron Wine Store y Victress. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Luego nos vamos con Tom Hanks y vemos cómo cada una, ¿verdad? Proyecta, ¿verdad? Los mejores productos vendidos. Y si nos vamos a Details, aquí nos van a salir el nombre. Que nos van a salir el nombre de todos los productos y el monto vendido de cada uno junto con la foto y y el nombre de cada vendedor. Y de momento eso sería todo. La verdad es que he aprendido mucho en CD Info. Pasé de cero, ¿verdad?, a crear gráficas bastante importantes. Veamos aquí, ¿ve? Que parecen los tres mejores. Y la verdad es muchísimas gracias por el aprendizaje. De hecho, Fabián, ahí estás demostrando prácticamente todo lo que necesario, sí. Regresa a la página 1, a la presentación. Voy a dar unos breves comentarios para cerrar justamente la exposición. Regresa a la primera página, que es presentación. Listo. Bien. Uno más. A ver, uno más. Ya, esto es lo que yo siempre les digo a los chicos, y esto está excelente. Lo primero que tienen que hacerse es venderse. ¿Cómo yo me vendo? Indicando quién es el autor, quién lo hizo. Y está muy bueno cómo lo has trabajado, porque ahí presentas el autor, en este caso es Fabián Rojas, y si yo, por ejemplo, como reclutador, quiero saber un poquito más de él, cuando alguien presione LinkedIn, automáticamente hacia dónde lo va a llevar. Lo va a llevar hacia su LinkedIn. Hacia su LinkedIn, estamos hablando. Perfecto. Presiona, por favor, mostrar fuerte. ¿Sí? Y entonces, esta de acá es una interacción también muy buena y que también es una técnica bastante difícil. ¿Por qué es una técnica difícil? Porque requiere bastante el tema de sincronización, de voy a mostrar este objeto y voy a ocultar el otro. Y mientras muestro ese tema de marcadores es súper importante, pero es súper difícil, pero a su vez también es importante porque nos ayuda a nosotros generar esa interacción de muestras como es, ¿no? Y de hecho, me gusta también el tema del QR porque hay personas que pueden estar en su celular y mejor lo presentas desde el QR. Y tranquilamente funciona. Presiona DHL, por favor. DHL. Sí, ahí DHL. Luego, está muy bueno lo que presentas. Una vez que nosotros llegamos a lo que es, como un poquito más, ahí. Una vez que nosotros llegamos a lo que es nuestra presentación, luego tenemos que pasar por un índice bien jugado, índice, ventas, clientes, productos. Ese es tu entorno que estás manejando para este reporte. Buenísimo. Por favor, vayamos a ventas. Al ir a ventas con botones, porque ya me di cuenta que es un botón,
Al negocio siempre le interesa el tema de parametrización. Si yo, por ejemplo, quisiera ver los tres mejores estados, mira cómo se trabaja excelente reporte. Enter, ¡pum! Presenta los tres mejores estados, California, Texas, Illinois. Y hay algo muy claro que mencionaste y que me encantó que lo tengas ahí bien. El tema de los pronósticos. Los pronósticos son un arma de doble filo. Para que tú tengas un buen pronóstico necesitas mucha cantidad de información. Es cierto lo que tú dices. Si es que no hay la cantidad suficiente, los pronósticos van a generar lo que nosotros conocemos como ruido estadístico. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bien, excelente. Y luego ahí muestras en la tabla un resumen de todos los estados que tiene con los formatos condicionales, ventas, margen. Ahora, ahí tengo una dudita pequeña. ¿Cuál es el margen que tú has colocado para que se convierta en verde esas banderitas? ¿Cuál has colocado? ¿10%, 20%? ¿O en base a qué? 30%, creo. 30%. 23%, o sea, sí, por ahí. A partir de 30% se convierte en banderita verde. Caso contrario, sí, tiene que ser una banderita roja, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, en ese caso todos están superando. Ahí te hubiera recomendado de repente colocarle una meta más alta, ¿no? Ya que las banderitas, como para que sea un poco más, ¿no? Ahí. De hecho, ahora, dime. De hecho, profesor, eso lo hice en el siguiente pestañito. Ah, ya, perfecto. Ya ha generado. Vamos a la siguiente pestañita, por favor. En productos. Veamos. Ya está. Perfecto. Quita product name. Ahí está. Esto se ve completo. Ya, excelente. Ya, ahí ya estamos trabajando el tema de cuál es el KPI margen. Ahora te comento algo. Tú puedes hacer esto, KPI margen 1, KPI margen 2. Entonces tienes dos reglas de negocio. Tienes una a nivel de producto y tienes otra regla de negocio a nivel de estado. Entonces tú al nivel de estado le pides 40% y a nivel de producto le pides 20%. Se me ocurre, ¿no? Sí. Y ahí se ve más interactivo. Sí. Bien, excelente. ¿Y ese emoji cambia, por cierto? ¿Cambia? Sí. Ese emoji. Excelente. ¿Eso cómo lo utilizamos? Con Unicode Table, ¿no es cierto? Cuando nosotros aprendimos no solamente la función sí y la función switch, pudimos aplicar lo que es Unicode Table para poder trabajar con los emojis. Excelente. Pásales a la última página. Clientes. ¿Qué nos interesa bastante en los clientes? Los detalles. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, pasa tu cursor sobre cualquier sales team, sí, y ahí mete la details, ahí están los detalles. Entonces, ahí aparecen los detalles del cliente. En este caso es Stephen Payne. Espero haberlo pronunciado bien. Stephen Payne. Debe ser así, ¿ya? Y ahí te aparecen todos los productos que maneja. Buenísimo, porque ese es digamos, el corazón de inteligencia de negocio. El corazón de inteligencia de negocio es llegar a ese punto de profundidad. O sea, mostrarle el detalle. Porque el gerente siempre va a querer ver el bosque. Una vez que ve el bosque, va a tratar de bajar hacia el otro nivel, que en este caso es el nivel de cliente. Excelente. Regresa, por favor. Y ahí veo que genera un tooltip. Me parece que ha generado un tooltip. Sí. Sí, creo que en la tabla está el tooltip. Me parece. Ah, ¿también ahí? Sí, ahí está. No, es solo aquí, pero aquí está. Ah, ya, excelente. O sea, has dividido a Wine Storm y el otro es White Drop, ¿no? Me parece, ¿no? Lo has dividido en un diagrama circular. Sí, y, no, yo le puse un filtro, perdón, de ahí le puse un filtro de los tres mejores productos. Ah, mira. Pero me aparecieron los dos. Ah, ya. Y claro, aquí, aparecen dos nada más. Sí. Buenísimo. Entonces ahí le presentas un token N para que muestre solo los tres mejores y no se haga tan abultada la gráfica. Sí. Ajá. Sí, porque si no, como eran tantos productos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece que está completo. Para mí 20 de 20, sinceramente. Ahora, te tengo una pregunta y siempre le hago a todos mis alumnos. De todas las gráficas que tú has desarrollado, o de todas las técnicas, mejor hablemos de técnicas, de todas las técnicas que tú has desarrollado, ¿cuál tú consideras que es la que puede ser más útil para ti en tu trabajo? En tu trabajo, en lo que tú hagas en tu día a día dentro de la empresa. ¿Cuál tú crees? Para ti. Para ti, eso no hay respuesta verdadera o falsa. Creo que es en las ventas. Ver reflejado lo que son estas gráficas, más que todo, porque yo me encargo, yo soy del sector financiero. Entonces, lo que son proyecciones siempre las tengo en la mano
Ah, ¿Verdad? tremendo. Entonces las previsiones son súper importantes, ¿verdad? Y creo que esto se refleja, va a volver y refleja mejor en Excel, ¿verdad? Sí, Aquí estamos. y eso se puede descargar, ojo, se puede descargar dentro de un Excel también. Esos datitos que ves ahí se puede descargar. Excelente. Y la Imagínense, segunda ¿sí? pregunta que te tengo que hacer necesariamente es, de todas las técnicas que has aplicado en tu reporte, ¿cuál tú crees que ha sido la técnica que te ha causado un poquito de problemas? Sí, la de La imagen. de la foto. La de la foto. Ah, ya, sí. Sí, Eso. justamente eso conversamos, creo que en el WhatsApp, ¿no? Que está Sí. un poco así, ¿no? Oye, ¿cómo hago para que muestre, pero a la vez no muestre? O sea, ya, sí, me Sí. acuerdo de esa parte. Sí, esa es la foto. Es que Esa es esos la temas. técnica que más me costó. Sí, es que esa técnica tiene bastante sincronización. O sea, es desaparece, pero aparece este. O sea, es una técnica bastante complicada. De hecho, esa técnica vale para mí 3 a 4 puntos. Es súper heavy para mí, súper pesada. ¿Sí? Bien, bien. De hecho, Fabián, buenísimo. Para mí está excelente. ¿Sí? Bien, Muchísimas pasamos gracias. ahora con Maricelo. Muchas gracias, Fabián. De verdad está excelente trabajo. Para mí, 2020. Muchas gracias, Maricelo. Fabián, por tu participación de parte de todo el equipo feliz de Cedinfo. Te deseamos felicitaciones por tu trabajo y vamos a pasar al siguiente expositor, que sería Katia Quispe Vázquez, que su proyecto tiene nombre Arca Continental, que estudia la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Callao. Listo, Katia, ya puedes compartir. Buenas noches. Buenas noches. En el día de hoy les voy a presentar el dashboard de ventas de Arca Continental. Me presento. Bueno, ¿qué le hicieron? Mi nombre es Katia Quispe Vázquez. El día de hoy les voy a hablar sobre el dashboard de ventas en el periodo 2018 al 2020, con el resultado de poder compartir con ustedes, más que todo, la iniciativa que impactar positivamente de nuestra manera de abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta dicha empresa. El dashboard, más que todo, no es una colección de gráficos, tablas y números, sino más que todo es una ventana de comprensión de los datos críticos que debe de haber. Nos brinda la capacidad de analizar las tendencias y descubrir los patrones para poder explorar así las relaciones que quizás no sean tan evidentes a través de los números ni a simple vista. Les voy a hablar un poco sobre la corporación Arca Continental. Hoy se ha convertido en una principal embotelladora de bebidas no alcohólicas en el Perú. La marca estrella de la compañía es la bebida de gaseosa Inca Kola y es una principal embotelladora de Coca-Cola que abrió la primera sede en Rímac como su primera planta que elabora y procesa bebidas gaseificadas en el año 1910. Gracias al esfuerzo y la dedicación de los dos principales socios que fue José Linley y Marta Stopper. Bueno, ahora le voy a mostrar primero el QR de presentación. Como podrán observar, ahí más que todo van a poder tener mi trabajo de cerca y van a poder ver y darle un seguimiento. Y bueno, LinkedIn, que también lo apunté. Ahora vamos a comenzar con el inicio. Este es el índice, los tres puntos que vamos a tocar, que voy a tocar en la exposición, las ventas, los productos y el equipo. Vamos a comenzar con las ventas. Acá podemos observar las ventas desde 2018 hasta el 2020. En la parte superior vemos las ventas, las ganancias, los costos y el margen. Las ventas ascienden a 31.534.789,50 céntimos. Las ganancias son 11.861.070,16 centavos. Y el margen se halló la división de las ventas sobre las ganancias, que asciende en todo este periodo al 37.61%. Bueno, lo vamos a filtrar en el año 2019.
Bueno, vamos a ver una gráfica de líneas que comenzó en el dinero, que fue el mayor mes de los 40, asciende a 3.008 millones. Después hubo una tendencia baja hasta el mes de febrero, que asciende a 2.17 millones. Después hubo una tendencia alcista en el mes de marzo y abril, y después hubo una tendencia plana en los meses mayo, junio, julio y agosto. Septiembre, octubre y en noviembre hubo el segundo mes que hubo mayor ventas, que ascienden a 3.7 millones, y en diciembre fue 2.73 millones. Como vemos en la parte de acá, esta es la tabla que está representada a un nivel numérico, las ventas, las ganancias, el margen y el porcentaje de crecimiento. Bueno, en la cuestión de las ventas, en el mes de enero y en el mes de noviembre, vemos que está en verde porque le puse una condicional, que las ventas a partir del 3 millones hasta 4 millones se ponía en verde el fondo, y bueno, que significaba que es bueno. Después, desde 1 millón a 2 millones se ponía el fondo amarillo, que era regular, y bueno, y si era inferior se ponía el fondo rojo. En las ganancias también quise interpretar eso. Y bueno, en la cuestión del margen, vemos de que puse en color verde las que son mayores al 38% y las que son bajas están en rojo. Y el porcentaje de crecimiento, que mayormente es el 0%. Después hice un gráfico de cuerdas, que son las ventas por el nivel de distribución con las regiones. Vemos de que en la parte derecha son las regiones, West, South, North y Midwest. Después, el sistema de distribución, que son iStore, online. Ponemos un dato específico, que en Sally Chen, que es el nivel de distribución en iStore, pero en la región de West, ascendió a 4.458.736.10. Después vemos un gráfico de barras con una tendencia. Esto va con el margen y la región. Vemos que más alto es el South, que asciende a 10.3 millones, con un porcentaje del 37.16%, y después el Northeast, con 3.8%, que es el más bajo, con un porcentaje del 36.40%. Después hice un gráfico de áreas, a lo cual es como un gráfico de líneas, pero mayormente parte del sector, todas las ventas, pero a nivel de, más que todo, le da mayor tendencia y ven con mayor especificación todas las ventas que se hizo. El punto más alto, que es en enero, y el más bajo, que es en febrero. Después voy a seguir con el dashboard de productos. Bueno, las ventas, las ganancias, los costos en márgenes son igual que el dashboard anterior. Solamente de que acá lo voy a filtrar en el año 2019. En el producto de audio. Ya, bueno, ese es el targeting, donde ves el porcentaje, bueno, la cifra de ventas que tuvo el producto de audio en el año 2019, que asciende a 650.657.10. Vemos acá el gráfico de líneas, acá está con las ventas actuales y las ventas del año anterior. Vemos de que en el periodo de enero hasta junio, la tendencia fue plana. Después hubo una baja y por último tuvo una tendencia alcista. En la parte de acá, en este cuadro, lo vamos a tener mayor especificado, que son el mes por el año, el producto, todas las ventas que hubo en el producto del audio, las ventas y el porcentaje de crecimiento. Acá voy a señalar en el audio, en la región Abilene, los costos ascendió a 39.655.89. Bueno, el crecimiento fue bajo y por eso el indicador, bueno, el emoji que le puse es triste, pero a diferencia de acá, de audio en la región Abilene, en los costos ascendió a
30.820.18 con un crecimiento del 63.75%. Y ahí vemos un gráfico de líneas con las ventas y las ventas del año anterior. En la parte de acá hice un top 10 de los 10 primeros productos, pero con las ventas del año anterior, y vemos que encabeza la lista Table Lamps, que son mesas de noche, que asciende a 1.2 millones. Y bueno, y por consiguiente hice un gráfico de anillos de los 5 mejores productos. Vemos de que el producto que tiene el 20.49% fue Wearns, que asciende a 1.786.441.10. Y por último, tengo el dashboard de equipo, que es el de Sales Team. Bueno, las ventas, ganancias, costos y márgenes. Ahora lo voy a filtrar en el año 2019. En el sales team de Adam Hernández y en la región de Mean West. Bueno, más que todo acá en el gráfico de líneas que podemos ver, de que son las ventas, bueno, del año actual, vemos de que aparece en el mes de enero con 36 millones. Después hubo una baja en el mes de mayo, que es el segundo punto más alto, con 7 millones. Después hubo una pequeña alza, pero en el mes de agosto ascendió a 5 millones nada más. Después tuvo una tendencia alcista, que fue el punto más alto, con 52 millones. Y luego bajó y se mantuvo con una tendencia plana. Acá más que todo, en Ada de Hernández, voy a seleccionar acá. En la región de Bremen hubo un crecimiento del menos 100% y hice una gráfica de barras horizontales, a diferencia de acá, de que en la otra región, donde los costos ascendieron a 28.349.84 con un crecimiento mucho mayor, y ahí se puede observar en la gráfica de barras horizontales. Después, en la parte inferior, hice más que todo los 5 country by size, cuestión de ventas, donde encabeza la lista con 82.510.50, Dubai, donde sale que es primero. Y por último hice un mapa, en lo cual ven las ventas de Ana Hernández en la región de Mingus. Eso sería todo. Gracias por su atención. Excelente. Ahí está. Bien, lo colocaste justo donde necesitaba. Bien, es lo que siempre menciono, ¿no? Siempre lo importante es la presentación. En ese caso has colocado la autora Katia, has colocado LinkedIn. Algo que sí te recomendaría es el color negro en la autora no te ayuda. No te ayuda, se desaparece la I. O por lo menos esa es la percepción que me da. Pero bueno, ya es parte de la oportunidad de mejora que yo te puedo dar. ¿Sí? Bien, muy bueno. Eso es lo primero que tienen que hacer. Una presentación excelente, mostrar quiénes son y hacia dónde los dirigen. Por favor, presiona ahí, inicio. En inicio lo lleva hacia una transición. Esa transición está mostrando la venta, los productos y el equipo. Y sigue mostrando lo que es la marca. Excelente. La representación y los colores se están combinando con lo que es Arca Continental. Algo para comentarte. Sí, es cierto que Arca Continental empezó en lo que es Rimac. Lastimosamente, y eso le pongo crying, vendieron, hasta donde tengo entendido, vendieron el local de Rimac. Y solo se han quedado con el local de La Molina. Sí. Eso queda el local de Rimac como para más o menos ahí cultura para todo el público. Eso está al costado del Parque Los Descalzos. Está a la espalda. Sí, está. Creo que se llama Girón Junín o algo así. No recuerdo totalmente la calle, pero sí. Y aparte que es una calle media peligrosa. De hecho, por ahí yo caminaba bastante. Por ahí caminaba para llegar justamente a Arca. Bien, vayamos ahí a la venta, por favor. A las ventas. Bien,
Ahí está. Esperamos. Excelente. Buena utilización, y eso sí le doy un montón de puntazos. Buena utilización en lo que son los colores. Muy buena utilización. En lo que son los márgenes, en lo que es formatos condicionales, todo se ve muy fresco. Te da el índice de cuáles son los periodos que va mal. En ese caso, por ejemplo, rápidamente yo me doy cuenta, tengo problemas en el periodo de 2019-02, que representa febrero. También tengo problemas en 2019-07. Y eso lo muestra muy rápidamente y con el porcentaje de crecimiento. Ahora, ¿puedes cambiar 2019, por favor? Quiero ver qué otros años tienes. Ya. 2020, selecciona 2020. Cuando seleccionamos a 2020, todos los indicadores mutan. Ahí muestra 1.78% para el mes 1, para el mes 2, 27.17%. Sí, y ahí veo que también le has aplicado formatos condicionales a lo que es de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre. Ahí veo un verdecito, ahí veo un naranja y un rojito. Ahora, ahí tengo como duda un poco, ¿no? ¿Qué reglas has tomado para que eso se cambie rojo, naranja y verde? O sea, ¿cuál es la meta que le has colocado para esos tres colores? Bueno, más que todo para los gráficos, solamente utilicé tres tonos, rojo, naranja y verde. El rojo, claro, solamente apuntaba desde 2 millones hasta... Ya, perfecto. Hasta 2.5 debe ser, más 2.5, o menos. 2.5, ¿no? Exacto. Algo así es lo que estoy viendo. Y de el otro de 2.5 a 3 y de 3 hacia adelante. Excelente, excelente. Claro, eso era lo que me mantenía en duda. ¿Has tomado como referencia las ventas? ¿Has tomado el margen? ¿Has tomado el margen del porcentaje de crecimiento? Me quedo la duda. Así que, buenísimo, ¿sí? Y eso también lo está reflejando. Mira, se ve bastante ordenado. Hasta ahí, mira, hasta las gráficas de barra se ven súper, súper combinables con la gráfica que está arriba. Me encanta todo lo que está aquí. Y no pierdes el énfasis en los colores. Me gusta. Pasamos a la siguiente página. La siguiente página. Esa flechita media oculta, ese negro no te ayuda en esa flechita. Yo considero que debería ser un simbolito, algo así como una flecha un poco blanca, pero sólida, ¿no? O sea, es lo que yo opino. ¿Sí? Bien. Y ahí creo que por ahí mostraste un Tooltix. ¿Cuál de esas gráficas tenía un Tooltix? Me parece haber visto ahí, por ahí un Tooltix. Me parece. A ver, selecciona un año. Primero selecciona un año. Cualquiera, el que tú quieras. 2019. Ya, entonces ahí las has colocado como objetivo en el primer targeting 63 y han llegado a 31, buenísimo. También has trabajado lo que es el top 10. ¿Ese top 10 es estático? O sea, ¿no va a cambiar? ¿Siempre van a ser 10? Sí, es estático. Sí, está bien. Sí, me parece bien, porque tienes un montón de líneas de negocio y si aumentas más, se va a ver mal. Entonces con 10 a mí me parece excelente. Y nuevamente presionas lo que es formatos condicionales. Buenísimo. Pasa a la última página, por favor. Ahí está. Vamos a ver. Ya. Ahí está. A ver, presiona noreste y quiero ver que se cambie. Noreste. Sí, ahí. Sí. A ver, vemos. Ahí está, noreste. Ese es el que quiero. Bien, y ahí se debe cambiar tanto el mapa, debe cambiar los indicadores, debe cambiar los clientes. Excelente, y ahí está justamente el mapa, y eso era lo que quería ver, ¿no? Y has clasificado por 5 condados. Recuerda que cuando nosotros trabajamos, acá en Perú trabajamos por provincias, pero en otros países trabajan por estados y condados. Buenísimo, está trabajando ese modo. Ahora, tengo otra duda. Ese emoji que está ahí con las estrellitas, cámbialo acá. Hay un emoji, hay unas estrellitas. Bueno, sí. las dos gráficas también tenían un emoji, pero creo que por mi conexión de internet no carga. Se quedó como puntitos. Sí, yo vi unos puntitos ahí que querían, querían salir, pero no salían. No, sí, no carga, está muy lento. Utilicé dos emojis diferentes. Primero era, en las otras dos dashboard atrás, era una manito hacia arriba y una manito hacia abajo. Bueno, y acá los cambié, porque no quise repetir mucho. Cuando está la carita con estrellita, significa de que el margen es mayor al 38%. Buenísimo. Porque mayor, y cuando es menor, en el año 2018 creo que es menor,
En un 49 está la carita triste. Uy, creció, está al revés, pero no te preocupes, parte del aprendizaje que tenemos que tener. Creo que ahí hay un cambio de emoji. Sí, pero no te preocupes, parte del aprendizaje, ¿sí? Y ahí me hubiera gustado, ¿sabes qué? Que como tu compañero, que le hubieras puesto un drill true para ver los detalles de cada persona, de cada cliente. O sea, saber como equipo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Edison, ¿cuál es su detalle? Bueno, ahí tienes algo pequeño que también nos sirve. Ese es el tute que había visto. Y le pone dedo abajo. ¿Por qué le pone dedo abajo? Porque está negativo. Porque está negativo. El crecimiento es 0%. Ah. A diferencia de que acá puse en otro condado, en otra región. Y sale dedo hacia arriba, ¿no? Y ese cliente tiene el año, tanto el año 2019 como comparativo y el año 2020. Muestra la región en la que trabaja, que es Búfalo, los costos que ha generado y el crecimiento que se ha generado en esos dos periodos. Buenísimo. Para mí, 21-20. Para mí está súper, súper bueno porque aplicas todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Y ahí, ¿qué? ¿Llega otro vínculo? No. Ah, no, lo retorno a la página. Ahí me parece que va un home, ahí me parece que va una casita en vez de una flecha. Me da la impresión como si te movieras y continuaras. Pero está bien, es parte del aprendizaje, ¿sí? Bien, de verdad estoy muy orgulloso contigo, Katia, que hayas empleado todo lo que hemos aprendido. Gracias, bueno, profesor. Igualmente. Pasamos contigo, Maricelo. Coméntanos, por favor. Sí, Katia, agradecerte por tu participación y hacerte llegar las felicitaciones por parte del equipo Cedinfo. E invitarlos a toda la comunidad que nos está viendo a través de YouTube que puedan ingresar a nuestro Instagram, que hay una encuesta por el mejor proyecto, y el mejor proyecto va a ganarse una beca para cualquier curso en Cedinfo. Y agradecerles a todos por visualizarnos. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Maricelo. Muchas gracias, chicos. De hecho, ahora...